Arqueología de la arqueología es un libro que reúne 27 ensayos, la mayoría de ellos publicados a lo largo de 15 años en la revista Arqueología Mexicana, pero también en otras revistas que nos permitieron, ¿no?, repetir, reeditar estos trabajos, ¿no?, en específico revistas como Estudios de Cultura Náhuatl o la revista Artes de México. Estos trabajos se reúnen aquí y les hemos dado un orden, una lógica, junto con Enrique Vela, editor de Arqueología Mexicana, para que parezca eso que tú dices, una madeja, ¿no? Una sucesión de historias que tienen todas una lógica, una coherencia en cuanto al paso del tiempo. A partir del año 2002-2003, empecé a aficionarme por la historia de la arqueología, es decir, por los orígenes de mi propio quehacer y ver, pues, a mis ancestros, ¿no?, si tú quieres, es decir, quiénes hacían arqueología a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues para verme en ese espejo y entender, ¿no?, nuestro lugar, ¿no?, en la actualidad en la arqueología, ¿no? La arqueología es una ciencia social, pero sobre todo es una ciencia colectiva. Y nosotros, pues, somos un peldaño más en una larguísima historia y siempre nos ayuda, siempre es una gran guía ver, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, quiénes fueron nuestros antecesores y cuáles fueron nuestros orígenes. Cuando tú vas a excavar, ¿no?, y digo excavar por usar una metáfora, un archivo, una biblioteca, encuentras documentos, encuentras datos, encuentras información, muchas veces visual, que te hace reconsiderar lo que tú sabías acerca del pasado. La historia de esta disciplina es una verdadera mina de oro y que hay muchos aspectos que quedan por explorar, por descubrir. El lector se va a dar cuenta que no hay grandes héroes de la arqueología, que no hay personajes aislados, sino que hay en realidad conjuntos de investigadores que están todos al unísono, ¿no?, tratando de develar, ¿no?, qué sucedió en el pasado. Es un material que además la gran mayoría es la primera vez que se publica, estaba inédito, que hemos encontrado, te digo, en estos repositorios, las bibliotecas, los archivos, y que durante muchísimos años, a veces cientos de años, nadie los había visto. Entonces se reúnen, el libro está profusamente ilustrado, pues se reúnen, ¿no?, muchos dibujos, grabados, fotografías, que de por sí van a ser sin duda un instrumento de placer para quien no recorra las páginas del libro. Y el texto precisamente trata de explicar y de poner en contexto todo este riquísimo material gráfico, ¿no? A partir de esta historia yo creo que podemos reconsiderar muchos periodos precisamente del desarrollo de la arqueología. Está dirigido realmente a un público muy vasto por el tono en el cual los textos fueron redactados.